Llama el asistente a Pavón, seguramente marcar roja para el hombre de Ateneo. Y así se informa el asistente, le da marcar roja a Ateneo. Decía, pegó el remate Gonzalo Córdoba. Por ahora, más allá de algunas imperfecciones, pero no merece ganar este partido por la tibieza de Ateneo, que realmente se viene atacando bastante bien. El arquero el empate, pero merece regalo y ganando este partido. Pavón, veremos aquí más en el certificado. Rápidamente, no la policía, sino alguien de la policía.
se van todos los jugadores de Ateneo, de Belgrano, saca el portón. La verdad que no podemos llegar a jugar acá. En esto, están lejos los vestuarios y la cancha. Yo creo que Jorge se fue a los golpes luego, salió cabeza gacha, ni siquiera reclamamos nada. Creo que se calma el asunto, creo que se calma un poquito así. Pero claro, rápidamente los jugadores de Ateneo. Sensatos hinchas, siempre un sensato, y realmente se calma la situación. Creo que Jorge se puede recibir el vestuario porque pudimos ver a ver si cambia el asunto. Digo esto porque así, hasta que se perdió el final, pasó el tren de marcha y demás, y han permitido de que no lo estoy tan lejos. Ninguna cancha de estar tan lejos del vestuario no deja de ser cierto peligro. Pero por suerte, hubo mucha gente que actuó con rapidez, con lo que pudimos ver con cautela, y calmaron a los más desesperados. Pequeño, porque
brazo. Sí.